a piece of my soul. Oh, don't you need half my tangerine? Oh, I've been getting so much sleep. Wonderful message on Facebook from Marisela saying, I am putting together this conference called Nosotras, and I really would love if you would help to develop the lab. And she explained what she wanted in terms of women helping women to be better entrepreneurs and to help their communities. She said, expect a letter from the Vice President of Costa Rica, which I thought was just such wonderful fun. En primer lugar, esta ruptura de paradigma, de tener un evento que se llame Nosotras, en femenino, con mujeres absolutamente maravillosas, con diferentísimas historias de vida, las cuales nos fueron nutriendo una a una, precisamente para saber que sí se puede. We've now seen a year later the incredible results that come from believing in 20 women and helping them to refine their projects, watching that not only will these women use it in their own businesses, but they're madly taking notes and will take that information out to the greater community. And that, I think, is one of our grander goals, is that women help women who then go help other women, and that it becomes this very virtuous cycle. Los hombres y las mujeres en conjunto realmente podemos transformar una sociedad, ir cambiando la historia en donde se diga que es posible que haya mujeres que sean lideresas. No importa dónde estés, en la comunidad donde vivas, sea una comunidad fronteriza, sea una comunidad costera, sea el centro de una ciudad, las mujeres tenemos retos, nos necesitamos y necesitamos, sobre todo, poner la mirada en que si bien mi vida no está plagada de injusticias, veamos por qué la vida de las demás tampoco lo esté. And there was the beautiful moment where I watched Marisela's face when the Vice President and Cristiana Figueres both came to came to Marisela, and the first line was, next year, watching Marisela go, oh, we're gonna do another year. Okay. Oh, don't you want a piece of my soul? Oh, don't you need half my tangerine? Getting so much sleep. Muy buenas tardes, yo soy Patricia Mora. Desde hace 11 meses trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres. Desde hace 11 meses y después de un terremoto político que hubo en nuestro país, con la implosión de dos fenómenos nuevos hasta ese momento, por lo menos con una expresión tan clara como fue el del fundamentalismo religioso
y el del autoritarismo. De una manera muy curiosa, porque toda la vida he hecho política. Yo nací en un hogar de políticos, y entonces desayunaba oyendo y almorzaba oyendo y cenaba oyendo, y seguramente me dormían cuando era muy pequeña contándome cuentos un poco sobre lo mismo. Sin embargo, saben, yo tengo que reconocer, y ante quienes primero lo reconocí fue ante mis dos hijas. Yo tengo dos hijas mujeres, posiblemente de la edad, de las edades de muchas de ustedes, que ya me prendían alarmas desde hace mucho tiempo. Y no porque no coincidieran y respetaran lo que yo hacía. Toda mi vida di clases en la Universidad de Costa Rica. Yo soy profesora hoy de la Universidad de Costa Rica. No me gusta oírme esto en pasado, no. Yo he dado y doy clases. Ahorita no estoy yendo a las aulas, pero ese es mi lugar. Desde los 17 años que ingresé al campus universitario como estudiante, realmente nunca lo abandoné. He tenido esa suerte. Y ellas, mis hijas, respetaban mi trabajo como profesora, y las chavalas y los chavalos y yo nos queríamos todos y todas en las aulas. Y un día, después de una vida entera vinculada al quehacer político, desde niña, el primer recuerdo que quizás tengo debe haber sido muy pequeña, a los 7 años, una cosa así. Ya había una organización en el partido en el que yo he militado toda la vida, que es en la izquierda de este país. Ya había una organización para huilas, se llamaba Pioneros Carmen Lira, y ahí empecé y seguí en la organización juvenil y seguí en el partido y participé durante mi vida en una comisión de propaganda. Vendía el periódico, trabajaba en la comisión de organización y organizábamos congresos, iba a las fincas bananeras, trabajábamos con las y los trabajadores, que en aquel momento eran únicamente los trabajadores. Todavía no se sabía ni siquiera cuál es la importancia de nombrar a las, y todavía no se era consciente de que lo que no se nombra no existe. Ya muy grande, hace 5 años o 6, decidí, y por iniciativa de mujeres compañeras mías de partido, decidí tener una participación más visible. Era el momento en que podía hacerlo por primera vez en la vida. Antes de ese momento, tuve que criar hijas, tuve que mantener una casa, porque mi compañero de vida, por la labor política que hacía, no ganaba. Entonces, las dos huilas, él y yo, nunca aprendimos a dejar de comer. Entonces, yo trabajé tiempo completo, como trabajo hoy. Desde que salí de la U, yo trabajo tiempo completo. Y crié huilas. Y acomodé mis horarios de la universidad siempre a los horarios de los buses, de irles a calzar una muela, de llevarlas a una clase de natación, luego de llevarlas el no sé dónde a una fiestecita, luego hacer la tarea. Toda la vida. Un día crecieron, volaron y se fueron.
Y yo me encontré con un padre anciano. Y mi vida más o menos continuó, no digo con los mismos horarios, no es así. Pero siempre acomodé los horarios de la U. Siempre los acomodé. Y los horarios del quehacer político también. Yo no iba a reuniones si sabía que iban a interrumpir mi relación, que sabía que eran los últimos momentos con mi padre. Y esto se alargó mucho tiempo. Y tuve un compañero de vida que tuvo una enfermedad larga también. Y yo era la que sabía a qué horas exactamente le tocaban las pastillas. Y un día decidí que me iba a poner unos lentes. Ahora Rafaela hablaba de unos lentes. Y que cuando regresara a la finca bananera o a la piñera, como fui siendo diputada, no iba a ver a la masa laboral como una masa uniforme. Yo no fui a las bananeras y a las piñeras durante 4 años como legisladora a aprovecharme de ellas y de ellos. No, yo creo que yo fui a una tarea noble. Yo impulsaba un proyecto que pretende fortalecer la inspección laboral. Decir que esa oficina del Ministerio de Trabajo, que tiene la obligación de velar porque el Código de Trabajo se cumpla en todos los rincones del país, también en las fincas de monocultivo de este país, porque costó una guerra civil ese Código de Trabajo y porque nadie va a permitir que sea tirado al cajón de la basura, así que aquí deben de pagarse horas extraordinarias, debe de pagarse el seguro, deben de darse vacaciones. Esa oficina de inspección laboral es débil. Y entonces mi empeño durante 4 años fue fortalecerla. Y llegaba a las fincas de monocultivo y resulta a defenderlas y a defenderlos, pero resulta que nunca distinguí. Distinguí que entre esa masa de trabajadoras y de trabajadores, todas y todos tienen en su mayoría salarios de hambre. A todos y a todos se les pisotean sus derechos laborales, pero resulta que a las mujeres además se les piden favores sexuales. Ahí está la diferencia. Nacemos para ser iguales. Esa es la gran y temida revolución feminista. El conseguir no es arrebatar nada, es conseguir para la mitad de la humanidad. Para la mitad de la humanidad es conseguir la igualdad. A nosotras se nos debe de pagar igual que a un compañero varón si estamos igualmente capacitadas y si estamos haciendo el mismo trabajo. Y resulta que a las mujeres se nos paga hasta el 27% menos del salario por el simple hecho de ser mujeres. Y resulta que en el 911 cada 5 minutos suena y en un 99% son mujeres, no hombres, pidiendo auxilio en la línea que tiene que ver con acoso y con violencia de género, que es la línea que atiende el INAMU, mujeres pidiendo auxilio porque están siendo violentadas. Entonces nos damos cuenta de que no basta una normativa progresista como la que existe en este país. Efectivamente, existe aquí desde hace mucho una ley que penaliza la violencia contra las mujeres. Pero vean cómo eso no es suficiente. Vean cómo no para de llamar el 911, de hacer rin-rin el 911. Entonces, ante un auditorio como el que estoy honrada de tener enfrente, lo único que puedo decirles es que mi experiencia personal no es la de una mujer que ha sufrido violencia física, o no, ni muchísimo menos. He crecido rodeada de hombres a los que he amado,
todos de distintas edades, enormemente respetuosos. Enormemente respetuosos. Nunca oí un grito en mi casa, tampoco contra mi madre o una abuelita o eso, no. Lo que sucede es que un día me di cuenta de que yo no había tenido, sino ya muy grande, las posibilidades de armar y de materializar un proyecto de vida propio en donde yo lo decidiera todo. Es cierto que nunca podemos decidirlo todo, pero también es cierto que nuestros compañeros, hermanos, vecinos, padres, esposos, hijos, novios, varones, tienen mayor oportunidad de decidir cosas sobre sus proyectos de vida, los que pueden hacerlo. Luego hay mayorías enormes en nuestro país que no tienen la posibilidad de decidir sobre sus proyectos de vida por mil razones. Por razones materiales. Y las mujeres todas cruzando las diferencias de clase, cruzando esas diferencias de credo religioso, de bandería político partidaria, de estatus social, cruzando todo eso, las que menos posibilidades tenemos de resolver sobre nuestras vidas somos las mujeres. ¿Qué es lo que se me ocurre decirles a ustedes? En una enorme mayoría mujeres muy jóvenes y varones muy jóvenes que tienen el mundo para ustedes. Que nadie les diga a las chavalas que se cuiden porque les puede suceder algo. Que nadie se atreva a cruzar una línea que establecen ustedes, porque mientras no haya igualdad, mientras los hombres y las mujeres no estemos absolutamente en pie de igualdad, vamos a ser nosotras las que pongamos los límites en qué es lo que consideramos un exabrupto, una vulgaridad, una violación, una señal de acoso. Seremos nosotras, no hay nadie más que diga, hombre, ya basta con ese discurso de que, vean, no sean tan resentidas si no es para tanto. ¿Quién decide cuándo es para tanto o cuándo no? Lo tienen que decidir ustedes, chicas. Eso lo decidimos las mujeres. Entonces, una vez puestas ahí, sabiendo ustedes que la vida está ahí enfrente para que se la coman a mordiscos, únanse, como decía Rafaela, únanse, chicas, porque separadas no tenemos la fuerza que podemos tener todas juntas. Yo vengo hoy de una conferencia en el Instituto Tecnológico en donde se trataba de hablar de educación superior, de educación superior pública, de erradicación de violencia de género, de justicia social. Y entonces decíamos, las mujeres hemos tocado las puertas de las universidades y vamos para adentro con toda, absolutamente con toda la fuerza que nos invade el cuerpo. Son ustedes imparables. Queridas jóvenes, así que yo quiero decirles que yo he sabido lo que es la llamada violencia política, que he tenido que llenarme de fuerza durante 4 años en un parlamento y antes y hoy también, y que la vida da unas enormes recompensas. Y que todo esto se hace fundamentalmente para que estas generaciones, las de ustedes, tengan la dicha de vivir en un mundo en donde no se le ocurra a nadie pensar que tiene derecho a violentarnos, a limitarnos nuestro derecho a ser felices y a gozar de nuestro cuerpo, de nuestro intelecto y de nuestro entorno. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Oh, don't you want a piece of my soul. Mi intención
teniendo un público joven como el que he tenido hoy es transmitirle lo que ha sido mi experiencia de vida. No es fácil para una mujer participar en ningún ámbito de la vida pública, pero menos ahí, menos aún en el quehacer político. La política es un quehacer humano que está atravesado por la pelea por el poder, y eso hace que las mujeres encontremos un terreno absolutamente minado para poder caminar en él. Entonces, es decirle a todas esas jóvenes, a todas aquellas que estén participando en el quehacer público en términos generales, que se adueñen de lo público, que este siglo es el suyo y que las mujeres difícilmente nos logran acobardar y meter en un rincón, que tienen por eso, han tenido por eso que ejercer tanta violencia contra nosotras. Y hoy existe en nuestro país una sensibilidad muy acusada en grandes sectores de la ciudadanía que nos hace pensar en que la censura social ante los actos de violencia machista, violencia de género, tienen que tener sus días contados. Les insto a pensar, ¿cómo quieren cambiar ustedes la historia? No solo de ustedes, de su familia, de sus comunidades. Cambiar la historia de nuestro país. Porque yo tengo la plena convicción de que sí podemos lograr una Costa Rica. Y en esa Costa Rica podamos construir las condiciones para que más niñas puedan cumplir su sueño de tomar control de su existencia, de cambiar la realidad de sus comunidades, de su país y, ¿por qué no?, cambiar la realidad del mundo. Ser exitoso en una sociedad fracasada. Lo único que les dejo de tarea es que cada uno de ustedes descubra cuál es su misión, que lo que hago tiene algún sentido, que va más allá de mí y de mi vida. ¿A quién queremos demostrarle algo? Es a mí. Yo soy la que me tengo que demostrar de lo que soy capaz. Que nosotras somos mucho más que una probabilidad. En un mundo cada vez más poblado, más estrecho, donde esa convivencia es cada vez más desafiante, la única solución es la empatía, es la solidaridad. Es el respeto a la maravillosa diversidad que somos. El escucha y la capacidad de hacer puentes. Of my soul. Oh, don't you need half my time to read? Oh, I've been getting so much sleep.